En los años me he dado cuenta que Rosy tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Tu familia no siempre va a estar de tu lado. ¡Auch! Yo le decía a Rosy, ella era como la persona en medio, quiero hablar con mi mamá, tu mamá no está lista. Yo ves sobre justos e injustos igual, ¿ok? Seas buena o mala persona, va a llover. Es parte de la vida. Momento. Nunca lo he dicho, pero es lo que hizo Rosy. Lo volteó, porque ella siempre me ha tenido, siempre, algo, siempre ha sido desde que nací. Le dice sus verdades en la cara. Chiquis lo suelta todo en contra de Rosy Rivera y salen a defenderla. ¿Estás listo para la cruda verdad que está sacudiendo a las redes sociales? La riña familiar entre Chiquis Rivera y su tía Rosy está alcanzando niveles acalorados y la hija de Rosy, Cassandra, ha decidido arrojar más tensión con una respuesta feroz. Todo comenzó cuando Chiquis acusó a Rosy de haber tramado un complot para separarla de su madre, Jenny Rivera, su tío Juan y hasta de su abuela. Ahora, Cassandra ha salido a defender a su madre, y lo que tiene que decir es nada menos que impactante. En una reciente transmisión en vivo, Cassandra no solo defendió a su madre, sino que también arrojó más controversia en el medio de esta tormenta familiar. Aseguró que desde que nació, Chiquis siempre ha tenido celos de Rosy y que, en su opinión, ha manipulado la situación para monetizar su tristeza. Cassandra incluso insinuó que Chiquis está lidiando con sus traumas internos y que su comportamiento es un reflejo de situaciones personales profundas, más que de cualquier acción de Rosy. Estas afirmaciones no solo han encendido la controversia, sino que también han añadido una nueva capa de drama a una disputa familiar que ya estaba en ebullición. Chiquis expresó, desde que era pequeña, yo he sufrido con esa mujer. Ella siempre ha querido que mi mamá le prestara toda su atención, y cuando intentaba comunicarme con mi madre, Rosy era la que me decía que no estaba disponible, y estaba usando la relación con mi madre para sus propios beneficios. Chiquis también ha acusado a Rosy de ser la culpable de la separación con su familia, pero Cassandra sugiere que esta percepción es una distorsión de la realidad. La acusación de que Chiquis usa a Rosy como una herramienta de monetización y que ha distorsionado los eventos para su propio beneficio, ha enfurecido a los seguidores y ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Cassandra también reveló que Rosy ha sido injustamente criticada y que muchas de las acusaciones de Chiquis no tienen fundamento. Ella afirma que Rosy no es la manipuladora que Chiquis pinta, sino una madre que ha estado tratando de mantener la paz en una familia rota. En sus propias palabras dijo, es un ciclo interminable de odio y celos que Chiquis ha creado para desviar la atención de sus propios inconvenientes. Y no es justo que mi madre sea el chivo expiatorio de todas las frustraciones de Chiquis. Además, Cassandra ha cuestionado la autenticidad de las declaraciones de Chiquis, sugiriendo que su comportamiento podría ser una estrategia para mantenerse relevante y en el ojo público. Esta afirmación ha añadido una nueva capa de polémica a la ya cargada discusión familiar. En el centro de todo esto, Rosy ha optado por mantener un perfil bajo, mientras su hija defiende su honor en el escenario público. La declaración de Rosy sobre dejar ir a las personas que te han tratado mal resuena con una amarga verdad. La familia puede ser la fuente de las mayores tristezas, y a veces, lo mejor es dejar atrás los desacuerdos. La respuesta de Cassandra a Chiquis es un recordatorio de que las disputas familiares no siempre son lo que parecen. La riña por el poder, la atención y el reconocimiento está en juego, y en esta historia, nadie está exento de salir con el corazón roto. La gente doble cara también la puedes ver en cómo habla de otra persona. Me cae muy mal. Sí, le voy a decir aquí el chile, me cae muy mal, porque dice unas cosas tan feas. Voy a decir, no me digas, no soy un basurero. ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿me quieren ver tirada? ¿Me quieren ver derrotada? ¿Qué es lo que quieren? Misma familia es doble cara. Y hay veces que dicen la torre. Yo la verdad desconozco a Juan y ni le puedo decir tío porque no me nace. Es el hermano de mi mamá. Rosy Rivera rompe el silencio. Contesta a las serias acusaciones de Chiquis. Señores, para comprender realmente la reacción de Rosy Rivera, es necesario examinar las acusaciones en su contra. La disputa entre Chiquis y Rosy ha sido una constante, y aunque ambas han intentado mantener sus diferencias en privado, las tensiones siempre han estado presentes. Chiquis, en un momento crucial, expuso que su tía Rosy estuvo detrás de la separación entre ella y su madre, Jenny Rivera, argumentando que Rosy siempre tuvo envidia hacia ella desde su nacimiento. En sus propias palabras dijo, Rosy quería toda la atención de mi mamá,
pero cuando yo nací, todo cambió. Este altercado familiar ha sacudido a la audiencia. ¿Cómo es posible que una hermana, que supuestamente debería ser el apoyo incondicional de su sobrina, se convierta en un obstáculo entre madre e hija? La historia de fondo es aún más turbia, con Chiquis relatando que Rosy manipulaba a Jenny, haciéndole creer que su hija no quería hablar con ella. Chiquis confesó, por años, busqué a mi mamá, pero Rosy siempre me decía que ella no estaba lista para hablar. Eso no era cierto, comentó Chiquis con evidente tristeza. Aquí es donde comienza la verdadera tensión. Rosy, lejos de ser una figura de reconciliación, parece haber sido una pieza clave en la distancia que separaba a madre e hija. Pero, ¿qué podría haber llevado a Rosy a actuar de esta manera? Según Chiquis, la envidia y el deseo de poder fueron los principales motivos. Ella recordó, cuando mi mamá partió, Rosy quedó a cargo de todo, y eso cambió a muchas personas, incluyendo a mi tío Juan, quien se distanció de mí por estar más cerca de Rosy, afirmó la cantante. Sin embargo, Rosy no ha permanecido en silencio. A través de redes sociales, ha dejado indirectas que muchos consideran dirigidas a su sobrina. En uno de sus mensajes más recientes, Rosy escribió, «Deja que te malinterpreten, deja que te juzguen, deja que duden de ti. Hazte a un lado y déjalos». Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Chiquis, parecen estar cargadas de resentimiento y una clara alusión a las acusaciones en su contra. Rosy se presenta como una alguien inocente, en relación a los malentendidos y falta de respeto, insinuando que ha sido injustamente tratada por su familia. Pero el público se pregunta, ¿es esto un simple malentendido o una respuesta calculada? Las declaraciones de Chiquis y el testimonio de otros miembros de la familia, como la tía Pita Saavedra, quien también ha hablado abiertamente sobre la envidia de Rosy hacia Chiquis, pintan un panorama sombrío. Pita afirmó, siempre le tuvo coraje a Chiquis, era evidente desde el principio. Jenny era todo para ella, y cuando Chiquis llegó, todo cambió. Rosy ha sido señalada de envidiosa, manipulación y distanciamiento familiar. Las consecuencias de estos señalamientos son delicados. La separación entre Chiquis y su madre fue devastadora para ambas, un trauma que nunca llegó a sanar del todo, antes del deceso de Jenny. Por otro lado, Rosy se presenta como una persona tratada de una manera injusta, tratando de limpiar su nombre con mensajes pasivos y canciones que, aunque parecen inofensivas, están llenas de insinuaciones. ¿Podemos creer en la versión de Rosy, o está simplemente tratando de desviar la atención de las acusaciones que la rodean? Su reciente interpretación de Sunday Morning de No Doubt, una canción que habla de traiciones y redescubrimientos, ha dejado a muchos pensando